my heart is in Havana, oh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, oh na na. It didn't work out with it, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do. Y tengo gafas nuevas, ya era hora de renovarlas. Y nada, las Giro, unas gafas para ciclismo y deporte en general, que tienen, vienen con dos lentes, una de ellas es fotocromática. Y nada, hoy que hace un día todavía un poco con sol, he salido con estas, a ver qué tal van. Y otro día que esté la cosa un poquito más oscura, aprovecharé y me pondré las fotocromáticas, que son prácticamente transparentes, ¿no? Espero que cuando salga un poquito de sol reaccionen y se pongan oscuras, y cuando entre en algún tramo con más oscuridad, pues bueno, que se pongan claras, ¿no? Así que nada, esas quedan pendientes de probar, y estas, pues bueno, bien. Sí que es cierto que van un poquito grandes, noto que van un poquito sueltas, tal vez. En tema de la nariz, se puede apretar la pinza y queda bien sujeta, pero claro, me da la sensación de un poquito grande. Tengo la cara hecha polvo. He subido a Cantorras y lo he subido a Sprint para intentar superar un reto de Strava, y hostia, me voy a poner las gafas porque vaya careto que tengo, ¿no? Pero bueno, unas gafas a ver qué tal funcionan. Por ahora bastante bien, ya te digo, no se me han caído, y bueno, es lo importante, ¿no? Que agarren bien, que la claridad que ofrecen sea bastante buena y que no hagan daño. Así que, por lo pronto, bien. Probando la Orbea, la he llevado hoy a hacer la primera revisión a Terrabike. Y nada, ya he llevado 440 kilómetros. Lo que he hecho ha sido cortarle un poquito el manillar. Estaba en 74,8, lo he dejado en 73. Carlos le ha recortado un poquito la funda para que no quede muy larga. Otra funda también la ha recortado, que era un poquito larga también, lo ha dejado todo un poquito más recortado. La cadena la ha engrasado, bueno, le ha echado la grasita esta de cerámica, el lubricante con cerámica. Yo he aprovechado para comprar un bote también. Y bueno, hemos ajustado también un poquito el cambio, porque había algún piñón que no acababa de entrar muy bien. Y bueno, todo lo demás, reapriete de tornillo, de tornillería, presiones y bueno, lo típico de la primera puesta a punto. Y el manillar, muy buena sensación con el manillar cortado, ¿eh? Lo he dejado en 73 y la primera impresión muy, muy buena. Así que nada, creo que ha ido bien esta primera revisión y este ajuste. Y nada, entre que la bici nueva hoy y las gafas que llevo nuevas también, hoy salgo de estreno. Así que voy a seguir, voy a disfrutar un poquito más de la salida. Y nada, nos vamos hablando por las redes sociales. ¡Hasta luego!